could down see the market lover. Starts where the trouble starts, you gotta get it into your heart. Se aprecia mucho mejor lo que es la nieve cayendo en este momento. Ya está rodando, ya están jugando segundo tiempo. Gana Uruguay 1-0 sobre Rumania en esta producción de Tenfield. En la pantalla de BTV con Gol TV para toda América. Maricá, ahí va Ciprián Maricá. Gabriel Torje, centro de Torje, cabezazo, gol de Rumania. Gol de Rumania, pelota puesta entre Lugano y el pelado Cáceres. Y para mí es Cancu, el 19, es el que entra, cabecea y marca el gol de los locales. Para mí es Cancu en el segundo palo, gran salto, sí señor, es Cancu el 19. Rumania 1, Uruguay 1. En el segundo tiempo paró de nevar, hace un frío los mil demonios, no se puede creer, y vamos 1-1. Vamos a ver qué pasa. Es que empezó a nevar de vuelta, para que hable Suárez, solo Forlán, todo pelota Cáceres, Forlán, el centro por muy poco, por muy poco no la pudo tocar Suárez en el primer palo. Es impresionante, pero acá estamos, ¿eh? Acá estamos, mire, a ver si viene acá, a ver si viene, va a tirar Forlán, va a tirar el centro Forlán, se acomodan todos, va, ¿dónde abrió? ¡Ay!
ay, 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 ay. Ahí entraba el loco. Esto es tremendo, señores. Miren, miren la nieve. El envío que llega cruzado, balón al medio. Y le pasó por arriba de la azotea a los 12. Increíble. Está pasada la hora, estamos en los descuentos. Si Uruguay mantiene al menos el empate, pensamos que debió haber ganado si nos cobran el penal. Si Uruguay mantiene el empate, bate su propio récord de partidos invictos. Llegamos al partido número 14. Fueron 13 partidos en el 67 y 68 dirigidos por el abuelo de Forlán, Corazo, y jugaba el padre de Forlán, Pablo, entre otros. Fueron 13 partidos en el 81-82, 2 de Máscoli y 11 de Profe Borrás. Fueron 13 partidos también en el 82-83 con Borrás. Y ahora se va a cumplir el 14 con el maestro Tavares. Y ahí está, terminó el partido 1-1. Y es récord, y es récord. Es récord en la historia gloriosa del fútbol uruguayo. Más de 800 partidos ha jugado Uruguay y es para la racha máxima. No importa en qué cancha juguemos, a la celeste, la cielo, donde va. 14 partidos invictos y aquí estuvimos, ¿eh? Vamos arriba. La gente se saca fotos contigo, Forlán. Apenas tenemos perdido. Grande. Hincha de Atlético de Madrid aparecieron acá también. Diego, te sigo por todos lados. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste en el partido? Bien. Che, el penal no se puede creer. ¿Vi mal o el penal no se puede creer? Me dice que el árbitro dice que simuló demasiado. ¿En serio? Increíble. Pero yo la vi entera, ¿no? Vamos arriba, Diego. Enganchó la pierna. Qué pinta, ¿eh? Los matadores, los dos. Ruso, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Bien, no sé si por el tema del frío o porque en realidad no venía ni cargado ni nada. Me sentía bien en el calentamiento. Ni bien empecé el calentamiento a los 5 minutos, sentí un dolor extraño en el aductor izquierdo, diferente. Bueno, preferimos no arriesgar en este partido con el frío y el estado de la cancha como estaba, de no arriesgar. ¿Pero no había sentido nada en las prácticas? No, nada. Fue en el calentamiento, un dolorcito en el aductor izquierdo, diferente al otro, que tomamos la decisión de no arriesgar un partido con el frío que hacía y cómo estaba el campo. ¿Y cómo lo viste de afuera? Bien. ¿Pudiste verlo? ¿Estuviste en el banco? Sí. Porque yo estaba lejos. Y bien, salí vi con el Eddie. Creo que en el primer tiempo ya lo pudimos haber comentado. Fue penal, ¿no? Con el penal que no se nos cobró. Esa es la amargura que tenemos. Y bueno, en el segundo tiempo salió mejor Rumania. Por ahí el cansancio también nos costó tenerlos. Y bueno, con el empate, luego ya el partido ya no llegamos como habíamos llegado en el primer tiempo. Fue un justo empate. Gracias, Russo. Te felicito porque el invicto de 14 partidos se dio. Bueno, por suerte. Vale, Edison, a ver si me da bola que estamos vivos. ¿Cómo andas, Edison? Todo bien, todo tranquilo, un poquito cansado, pero todo tranquilo. Contame la jugada del penal. Sí. contame vos, para mí fue un penalazo. Se vio que fue penal, pero viste, a veces pasan esas cosas y hay que seguir jugando. Fernández me dijo que cree que no te lo cobraron porque el juez dice que exageraste. Que si yo creo que si no saco la pierna de la manera que la saco, se me tranca en el piso y la próxima se rompe la rodilla. ¿Cómo viste el partido? Bien, yo creo que podíamos haber hecho más daño, pero bueno, mañana en segundo tiempo se plantó bien y fue más difícil entrar. ¿Y la nieve molestó? No, para nada, porque yo creo que no negó. ¿Por qué saliste? ¿Por precaución? ¿Pediste vos o te sacó el maestro? Había el cuerpo técnico que tenía una recarga, digamos, en el posterior derecho y bueno, yo estaba jugando, tratando de hacerlo mejor y ellos sabían en el momento que cuál era para sacarlo. Te felicito por el gol y por el invicto, 14 partidos, sabías, es récord ya, ¿eh? Sí, lindo seguir obteniendo, digamos, récord con la selección de la cosa más linda. Y todos estos niños que te rodean, no sé cómo vas a hacer para sacar todos los autógrafos. Chao, Neddy. Chao, Eddie. Pasen bien, ¿no? Acá hay un hincha del Nápoles con la camiseta de Cavani. ¿De dónde es usted? ¿De dónde? Where are you from? Rumania. Rumania. I love El Matador. I love Cavani.
Eso, acá está, eso de, el hincha del Nápoles es rumano y lo dijo bien claro, ama a Cavani y está aquí con la camiseta, me muestra el número 7, tiene la firma. Matador, the best striker in the world. He killed Steaua Bucharest when he played against Napoli. Está bien. Creo que en definitiva el empate fue justo porque en el primer tiempo Uruguay fue superior, lo podíamos haber liquidado. Este, bueno, ese penal increíble que nos cobran, ¿no? Que debe haber sido no se penal. Puede creer. Más grande. No se puede creer, nunca he visto un penal tan grande en mi vida. Lo tengo filmado acá, te digo, y es algo increíble. No, en realidad, la verdad que no te lo puedo sacar a la cabeza, pero bueno, en el partido quisimos estudiarnos el tema y nada, solo tiempo creo que ellos jugaron mejor y merecieron el empate. También hicieron 7-8 cambios, ¿no? Y bueno, se notó un poquito ahí que al final corrieron un poco más. Creo que el resultado fue justo. Y bueno, Uruguay por momentos jugó muy bien, por momentos un poquito superado, pero lo importante es que el equipo siempre tiene la postura, ya es un equipo que sabe lo que juega, todo el mundo en el momento sabe lo que tiene que hacer y creo que es un positivo.